Hola. Hola, Diana. Hola, buenas noches, Mario. Buenas noches ¿Cómo a todas las personas que se están conectando aquí con nosotros para celebrar este Día del Patrimonio Audiovisual. Vamos a esperar unos minutos que se sigan conectando más personas y bueno, que sea la hora también acordada. Gracias por la puntualidad. estamos de encuadre? Eso quiero saber. ¿Estamos bien? Yo me sigo abanicando. Sí, te veo bien. No estás grabando aún, ¿no? Ya veo que está Álvaro, está Gabriela Romero. Así que ya tenemos personas. También pueden ver esta transmisión a través de la página de Facebook de la Biblioteca Nacional. Esto se lo comento, pues si tienen algún conocido que tiene alguna dificultad con la plataforma de Zoom, pues pueden verlo a través de nuestra página de Facebook, que es Biblioteca Nacional de Panamá. ¿Cómo hago para? Quiero minimizar la Voy a salir un momentito, quiero ver algo.
Mario, empezamos a las 7 en punto. Tú determinas. Creo que ya hay público, ya hay participantes. Ok, a las 7 en punto. ¿A las 7 en punto o a las 7 y 2, como tú quieras? 7 en punto. Perfecto. Yo soy partícipe siempre de comenzar a la hora puntual, por respeto al público que está de antemano. Faltaría un minuto. Bueno, iniciamos, Mario. Muy buenas noches, estimado público. Agradecemos a todos su puntualidad para estar con nosotros aquí celebrando, recordando el Día del Patrimonio Audiovisual. No queríamos dejar, pese a todas las circunstancias que estamos atravesando, no queríamos dejar pasar en alto esta fecha. Justamente porque ha sido un contexto que nos ha obligado a sacarle más provecho a todo este material audiovisual y a las herramientas audiovisuales, sobre todo. Nos encontramos hoy con Mario García Hodgson, que es el director del Centro Audiovisual de la Biblioteca Nacional. Le saluda Dayana Rivas, encargada de Relaciones Públicas de la Biblioteca Nacional. Le damos la bienvenida a este conversatorio que va a tratar sobre el contenido y la labor del Centro Audiovisual. Particularmente vamos a resaltar lo que se ha hecho durante los meses de pandemia. Se ha hecho un esfuerzo realmente grande, ya que en muchas ocasiones nos tocó trabajar de golpe, con pocos recursos, sin tener pues el conocimiento pleno de cómo utilizar las herramientas. Y aquí nos fuimos amoldando, Mario y el resto del equipo, para poder mantener ese contacto con los usuarios y con el público. Mario García Hodgson tiene una trayectoria como investigador, especialmente en los temas que tienen que ver con música, pero realmente pues su currículum abarca pues todo el tema literario de Panamá, críticas e investigaciones literarias. Y bueno, es bien conocido en la región por sus investigaciones en el campo musical. Vamos a iniciar, Mario, contando un poquito sobre la fecha. ¿Desde cuándo se celebra el Día del Patrimonio Audiovisual y por qué es importante esto del patrimonio audiovisual? ¿Qué es el patrimonio audiovisual? ¿Por qué es tan necesario preservarlo y divulgarlo? ¿Mario? Al público que se hace presente en esta actividad. ¿Me ha escuchado, Ayala? Sí, correcto, Mario, te escuchamos. Bueno, muy buenas noches al público que se encuentra presente hoy en esta actividad donde queremos conmemorar
una fecha significativa. Bueno. Sí, ahora sí. Una fecha significativa como es el Día del Patrimonio Audiovisual. Esta fecha curiosamente coincide con el año en que se establece el Centro Audiovisual de la Biblioteca Nacional. El Centro Audiovisual de la Biblioteca se funda en el año 2005. Para los meses de mayo, junio, está en proceso de organización. Y el Día del Patrimonio Audiovisual, pues, es en la fecha del día de hoy, 27 de octubre. Así que hay coincidencias en ese sentido, en términos históricos. Y para nosotros es grato, pues, conmemorar 15 años de establecido el Centro Audiovisual, pero también los 15 años de esta fecha irrelevante. ¿Por qué es importante preservar los documentos audiovisuales? Porque es una forma de entender el país y lo que somos. Es una historia implícita que permite recurrir a hechos del pasado a través de este tipo de documentación. Y su preservación, pues, permite entender un espacio histórico de hechos que han marcado la impronta de un país. Preservar estos documentos, pues, es relevante porque ayuda a entender desde múltiples lecturas las realidades e identidades de una nación. Para el caso de Panamá, pues, es grato que se haya podido establecer este centro audiovisual, que fue posible por la colaboración del gobierno de Japón. El gobierno de Japón, pues, se hizo una serie de donaciones de equipos que han permitido, pues, a lo largo del tiempo, ir preservando materiales en distintos formatos. El centro, pues, preserva videos y preserva grabaciones sonoras de la música panameña. El centro, cuando se establece en el año 2005, cuenta con la colaboración de una persona que en la actualidad se dedica al mundo del cine, como es el compañero Orden Juaga. Y inicialmente también contamos con la presencia de una compañera, Yurisley Guevara, que en estos momentos, pues, no se dedica a este tipo de actividad. Y a lo largo de la presencia del centro, pues, es importante destacar que jóvenes figuras que hoy se dedican a la labor audiovisual, pues, tuvieron sus pininos iniciales en el centro audiovisual. Ya mencioné el caso de Orden Juaga, pero también tenemos el caso de Eduardo Hernández y tuvimos también la colaboración de Martín Contreras. Los tres formados en la Escuela de Cine de Los Baños en Cuba. Este hecho es importante destacarlo. Y en la actualidad, el Centro Audiovisual, pues, cuenta con dos grandes colaboradores, como es el caso de Giancarlo Tejada y Miguel Bonilla, que ya cuentan, pues, con varios años de experiencia de estar en la institución, en la Biblioteca Nacional, preservando esa memoria audiovisual panameña. Y el coordinador a lo largo de todos estos años, de estos 15 años, este servidor Mario García Justo. Estos serían, pues, algunas generalidades de lo que es el Centro Audiovisual de la Biblioteca. Yo sí creo que es oportuno, pues, conversar un poco sobre lo que hay en términos de reservorio dentro del Centro Audiovisual. El Centro Audiovisual, pues, su gran fortaleza ha sido la recuperación de grabaciones sonoras. Hay también una sección importante de videos sobre Panamá, sobre distintas facetas de Panamá, tanto desde el punto de vista cultural como desde el punto de vista histórico. Esto es importante señalarlo porque la Biblioteca Nacional, pues, ha mantenido a lo largo del tiempo colaboración, por ejemplo, con el Sistema Estatal de Radio y Televisión, que cuenta probablemente con uno de los archivos más completos de los últimos 25 o 30 años de material audiovisual panameño. También es oportuno destacar la enorme colaboración que ha brindado Discos Tamayos en proporcionar al Centro Audiovisual producciones de música panameña, de música popular panameña,
desde las distintas facetas, en términos de lo que se ha podido grabar en este país. El Centro Audiovisual también cuenta con una sección de voces de escritores panameños, y hay una muy buena noticia, Dayana y amigos que están presenciando esta conferencia, y es que mañana la escritora Consuelo Tomás va a llevar a la institución grabaciones sonoras con voces de escritores. Así que esto va a fortalecer esa sección de voces de escritores con que cuenta el Centro Audiovisual, y también cuenta con una sección donde se le han hecho entrevistas en audios a grandes personalidades del mundo de la música en Panamá. Puedo mencionar el nombre de algunos: Solinka, Francisco Buckley Bush, que ya no está entre nosotros, Miguel Fernández, que tampoco está entre nosotros. Tenemos también la voz de Lloyd Gallimore, fundador de los Pitchers de Bocas del Toro, en una sección importante que puede permitir entender esa parte de la historia de la música popular panameña. En términos de antigüedades, podemos hablar de grabaciones sonoras de Panamá desde la década de los años 20, y pues del material en video, pues podemos hacer una relación a este material en los últimos 20 o 25 años. Quizás un poco más atrás ha sido el término de la recuperación de este material, pero básicamente podríamos hablar de una memoria en términos de video de los últimos 25 a 30 años. Ya que el conversatorio de hoy irá en torno a lo que ha sido el trabajo del Centro Audiovisual en estos momentos, dentro de esta situación complicada y difícil, puedo señalar que han habido dos vertientes del trabajo que se ha realizado dentro del Centro Audiovisual. La producción que se ha hecho y que se encuentra en parte recogida dentro de la plataforma YouTube, que es administrada por la compañera Dayana Rivas, y otras participaciones en actividades que son conversatorios y conferencias. Hemos preparado algunas de estas muestras del trabajo que ha hecho el Centro Audiovisual. Para el mes de mayo se conmemoró el mes de la etnia negra, y el Centro Audiovisual realizó una serie de cortos de videos que permitían una lectura de protagonistas de la etnia negra que hicieron grabaciones. Una de estas grabaciones se hizo, en términos de voz de locución, fue a Silvia de Gras. ¿Quién es Silvia de Gras? Una de las grandes personalidades de la música popular panameña. Y debo mencionar a los amigos que este año estamos conmemorando la antesala al centenario de Silvia de Gras, puesto que Silvia de Gras nació en el año de 1921. ¿Qué tal, Dayana, si presentamos este primer material realizado en coproducción, que es Voces Afro, Silvia de Gras? Sí, claro, Mario, ya vamos a poder compartir este material. Aquí va. Esto es Voces Afro. Una de las grandes, pero grandes figuras de la canción panameña lo fue Silvia de Gras, con trascendencia internacional. En el año 1954, Silvia de Gras, para el sello Ansonia, grabó el LP titulado La Cita. En esta producción, uno de los números más famosos lo es el tema La Aparición, de Carlos Eleta Almada. Disfrute de la voz de la incomparable Silvia de Gras en La Aparición. El hombre con la lucecita y en San Miguel. Nada me va a suceder estando contigo acurrucadita al amanecer. Ay, qué susto tengo, mi negro, qué barbaridad. Cuando salga el hombre alumbrando por la madrugada y yo siempre vivo rogando por la aparición para tenerte cerca, mi negro, de mi corazón.
de mi corazón. Ay, que siga, siga saliendo, ay, la aparición. Pa' tenerte cerca de mi corazón. Ay, que siga, siga saliendo, ay, la aparición. Mi negrito santo de mi corazón. También pudimos apreciar a la extraordinaria cantautora panameña Silvia de Graz, con trascendencia internacional dentro del mundo de la música, una de las grandes embajadoras de la música popular panameña, la reina del tamborito, intérprete desde la década de los años 30, cuando en el año 1938 realizó su primera grabación acompañada del maestro Avelino Muñoz. Dayana, ya que estamos hablando del Centro Audiovisual, quiero mencionarles a los amigos que el Centro Audiovisual cuenta con una importante colección de documentales de música folclórica panameña. Esta colección cuenta con 85 discos y es un trabajo de campo realizado en la década de los años 50 y 60 por el etnomusicólogo panameño Gonzalo Brenes Caldanedo. Retomando lo de Voces Afro, actividad conmemorativa que efectuó la Biblioteca Nacional en el mes de mayo, otro de esos cortos videos que se realizaron fue un homenaje a los biches de Bocas del Toro. La razón es que este año se conmemoran 50 años de la grabación histórica del primer larga duración de los biches titulado África Caliente. Esta producción fue muy importante dentro del mercado discográfico de la música popular porque para la época logró vender más de 65 mil copias esta producción musical. Esta producción musical pues agrupó grabaciones hechas en el periodo del año 68 y año 69 y salió este primer larga duración de los biches para el sello discográfico Loyola, un sello que era comandado por un argentino llamado Santiago García. ¿Qué tal si vemos de Voces Afros el video vinculado a los biches de Bocas del Toro? Como nomás. Que en su momento marcó récords de venta del primer LP larga duración de los Beachers titulado África Caliente. Esta producción discográfica incluyó grabaciones hechas en el año 1968 y 1969. África Caliente es el título de este primer LP. ¿Qué tal si disfrutamos de ese número que en su momento marcó récords de ventas, más de 60 mil copias? África Caliente con los Beachers de Bocas del Toro.
complementando a la información de registros que posee la Biblioteca Nacional. La Biblioteca Nacional ha producido las jornadas de patrimonio que se realizaron en conjunto con Patronato de Panamá Viejo y un colectivo donde las personas que vayan al centro audiovisual podrán tener elementos representativos de la cultura panameña y también de lo social, de la vida social en Panamá. Ahí podrán tener una vinculación al mundo de la fotografía, al rescate de sitios históricos, al 9 de enero, entre otras temáticas. En términos de producción, para este periodo de la pandemia, también se ha producido algunos cortos donde hay explicaciones sobre los servicios que brinda el la Biblioteca Nacional. La voz de Dayana Rivas se hizo presente en esta producción Catálogo en Línea. Catálogo en línea. Desde el sitio web www.binal.ac.pa puedes tener acceso al catálogo en línea de la Biblioteca Nacional. Es una herramienta que te permite conocer qué documentos se encuentran en las colecciones que aquí reposan. Su uso es sencillo. En la portada del sitio web encontrarás un botón identificado como catálogo en línea. Le das clic y entras a un buscador. Allí escribes el título del documento o el autor. Te saldrá un listado con todas las coincidencias. Esta herramienta permite conocer en qué sala está, cuántos ejemplares hay, incluso si lo puedes conseguir en algunas de las bibliotecas públicas adscritas a nuestra red, distribuidas a lo largo del país. Vale la pena aclarar que no necesariamente son documentos digitalizados. Se trata de lo que hay en la Biblioteca Nacional, en cualquiera de los formatos manejados. Seguimos conversando, Dayana, sobre el tema de materiales que posee el Centro Audiovisual. Y creo que es importante destacar que el Centro Audiovisual ha realizado una gran labor en preservar actividades culturales que se han hecho dentro de la Biblioteca Nacional. Así que también a los amigos que vayan a consultar los materiales con que cuenta el Centro Audiovisual se encontrarán con esa sección informativa. Otra producción realizada por el Centro Audiovisual durante este periodo, donde también estuvo la voz de Dayana, fue el tema de Hemeroteca Digital, otro de los servicios que brinda la Biblioteca Nacional. Hemeroteca Digital. En la portada del sitio web www.binal.ac.pa encontrarás un botón identificado como Hemeroteca. Este te llevará a una página en la que tendrás acceso a una parte importante de la prensa histórica panameña. Una vez dentro de la sección Hemeroteca, tendrás disponibles varias pestañas. Te recomendamos ir a la que dice Títulos de periódicos. Allí podrás observar el listado de todos los periódicos panameños que se encuentran disponibles en formato de PDF. Una vez identifiques el diario que deseas consultar, vas a la pestaña Catálogo en línea, al lado de la pestaña que acabas de revisar. En el buscador, colocas el nombre de la publicación y podrás ver los archivos en PDF. Ver archivos digitales. De esta forma, tendrás acceso a la información que buscas. Bien. Continuamos, Dayana, viendo parte del trabajo hecho por el Centro Audiovisual. Y otra de esas producciones fue la celebración del Día Internacional de la Alfabetización, con un texto leído por Anayasi Barrantes y unas notas introductorias locutadas por este servidor, Mario García Fuxo. Hey.
El libro Citadina sin Bambalina es el homenaje que la Comisión de los 500 años de fundación de la Ciudad de Panamá, la Alcaldía de Panamá y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo hace a la mujer panameña, así como a un puñado de extranjeras que hicieron de Panamá su casa. Se trata de una obra que tiene como propósito rescatar del olvido la historia de mujeres que vivieron en la Ciudad de Panamá en diferentes épocas y lucharon desde diferentes trincheras para cambiar las condiciones de inequidad, ignorancia o injusticias que enfrentaban. De viaje con su alegre pedacito de tierra. Todas las noches Nicole se sienta en pijamada en primera fila entre sus almohadas. Su papá es un gran pintor, poeta y cantante lírico que antes de dormir le canta mientras ella se acurruca en la musicalidad de su voz. Se queda dormida y viaja por mundos de versos y canciones que su padre pinta en su imaginación. Las artes corren por las venas de Nicolasa. La música y la literatura guiarán sus pasos por el resto de su vida. A los 9 años, Nicolasa de las Mercedes Garay se convirtió en Nicole Garay. No se le perdieron las demás letras del nombre, ni se le gastaron, ni las prestó. Esto fue lo que pasó. Nicolasa viajó a la ciudad de París, allá en la lejana Francia, a pasear por los jardines de las fábulas del señor La Fontaine. Un saludo muy especial al comité organizador de la 7ª Maratón Latinoamericana de la Lectura, Lejos, pero cerca. Gracias a la lectura. Bueno, Dayana, durante este periodo, el Centro Audiovisual ha participado en conferencias y conversatorios. Hubo 2 conferencias organizadas por la Biblioteca Nacional, una sobre la discografía del Calixto en Panamá en el marco del mes de la etnia negra, de las actividades que realizó la Biblioteca Nacional bajo el nombre de Voces Afro. Y hubo otra conferencia organizada por la Biblioteca Nacional que fue Comprender Panamá con Música. Pero aparte de estas actividades organizadas por la Biblioteca Nacional como ciclos de conferencia, debo destacar Tertulias en Cuarentena, Existimos porque Resistimos, Música en Panamá con el colectivo Antónima, y también la actividad organizada por SAMAT, que fue una historia del calipso en Panamá, un conversatorio que sostuve con Germán Vázquez hablando sobre la historia del calipso en Panamá. Y una invitación muy gentil que nos hizo Patricia Blé para participar en otra de esas actividades que fue Puentes y Diálogo, un conversatorio. Pero en el marco de la Feria Internacional del Libro, presenté la conferencia Nuestra Música para Entendernos y Reconocernos. Y debo señalar, pues, los otros conversatorios, uno organizado por la Biblioteca Nacional, que fue el ciclo Cine y Documentación, con el documentalista y cineasta panameño Aris Rodríguez Mariota. Y finalmente, pues tuvimos un conversatorio, Diálogos, Ismael Rivera y Portobelo. Esto fue con el investigador puertorriqueño César Colón Montijo y con Roberto Beltrán Medina, director ejecutivo de la Fundación Ismael Rivera. Esta fue una invitación de Antropólogos Asociados. Pero retomemos el tema importante de la discografía del calipso en Panamá y recordemos algunos minutos de esta actividad organizada por la Biblioteca Nacional como una clausura del mes de la etnia negra. Este maravilloso trabajo que hace los Bichers con el maestro Loy Galimor Alfredo. Saludos al maestro Loy. Bueno, Mario, vamos a empezar entonces con aquello para lo que citamos a las personas aquí en nuestra transmisión en vivo desde el canal de YouTube de la Biblioteca Nacional, Discografía del Calipso en Panamá. El micrófono y la pantalla es toda tuya y entonces pues te damos el tiempo, Mario. Bueno, como dije al inicio, gracias Dayana, gracias Gladys por esta posibilidad de dialogar con los amigos, tanto en Panamá como internacionalmente,
sobre un género que ha sido fascinante para el desarrollo de la música, de una de las identidades panameñas como es la cultura de los negros de descendencia antillana, que básicamente cultivaron este género musical en nuestro país. Pero antes de adentrarme a lo que nos corresponde al tema de la discografía del calizo en Panamá, es importante recordar algunos centenarios de destacadas figuras panameñas, que este año pues tienen esa particularidad. Y los que voy a mencionar son parte de esa tradición de la cultura negra en nuestro país. En primer caso, José Sinatre Bada, un gran compositor panameño desde la postrimería de los años 30 del siglo pasado, que se fue de Panamá en la década de los años 50 y dejó registrado en la Sociedad de Autores Cubanos un aproximado de 225 canciones. José Sinatre Badán pues legó para la posteridad un número fundamental dentro del desarrollo de la cultura de la salsa, como es el tema Qué Dichoso Es, y un bolerazo que lleva por título Cuando No Estás, uno de los grandes boleros emblemáticos de la década de los años 50. Otro centenario notable es de un crooner panameño, de los llamados cantantes de media voz, que surge en la postrimería de los años 30 y que tiene un paseo interesante en cuanto a orquestas que lo acompañaron. Me refiero a don Fernando Peña, papá de uno de los grandes caricaturistas panameños, Peña Morán, que en sus inicios pues, fue parte de la orquesta de Carlos Maestre, posteriormente la orquesta La Perfecta de Armando Bosa, pasó por la fila de la agrupación de Clarence Martin con la orquesta 11 de octubre y dejó cátedra en términos de cómo interpretar esas canciones románticas que eran parte de la bolerística panameña de la década de los años 40. Y un tercer caso que este año es centenario es de un músico panameño que es fuera de serie, me refiero al gran Marco Chilque, primera trompeta de la orquesta de Armando Bosa, que se fue en la primavera de los años 40 a Colombia, donde revolucionó el campo de la música popular colombiana al introducir el instrumento del corno dentro de la música popular. Gran arreglista, gran trompetista, un maestro de los maestros, Marco Chilque, que en el mes de octubre pues vamos a conmemorar los 100 años de esa gloria musical panameña. Entonces nos adentramos al mundo del calizo, Dayana. Así es, comenzamos, vamos a darte el tiempo y al final nuestros amigos que están conectados van a poder hacerte algunas preguntas. Así que ahorita vamos a darle el tiempo a Mario para que cuente todo sobre. Mario, ¿me dirás si es suficiente o deseas que se muestre un poco más de esta? Yo creo que es suficiente porque el público que quiera ver la conferencia pues solo tiene que ir al sitio de la Biblioteca Nacional en YouTube y podrá presenciar toda la conferencia y escucharla y verla. Pero sí era interesante las reflexiones que se hacían al inicio de esta participación porque daba pie a que se conocieran notables figuras panameñas que este año se conmemoran los centenarios de su nacimiento. Pienso, Dayana, que antes de adentrarnos a ver lo del conversatorio Ismael Rivera, que fue organizado por antropólogos asociados, yo sí quiero comentarles a las personas que están presenciando esta actividad en el día de hoy, que para el próximo mes de noviembre, mes de la patria, pues vamos a tener una serie de actividades audiovisuales que van a poder presenciar el día 21 de noviembre, pues el encuentro de coleccionistas, de coleccionista de música panameña con coleccionistas panameños, y el día 28 de noviembre, pues, un conversatorio sobre la historia de los combos nacionales con una de las grandes glorias de la música panameña, que lleva más de medio siglo, pues, deleitándonos, como es el caso de Virgilio Martí, hijo del extraordinario músico panameño Clarence Martí. Mañana también va a tener un conversatorio con una notable cineasta, y otra actividad que tendríamos para entender lo que es el proceso de la música para el mes de noviembre. Entonces, eso serían algunas de las galas que la Biblioteca Nacional va a tener para poder seguir reconstruyendo esta parte de la historia tan fundamental de los pueblos. ¿Sabes, Mario, no sé si me ibas a decir algo más? Sí. No, lo que iba a señalar, que el día sábado 24 de octubre
pues fue el conversatorio sobre Ismael Rivera. Y este conversatorio tenía como objetivo conectar la relación de Ismael Rivera en primera instancia con Portobelo, y en el caso de la exposición que hice, pues ver un poco la figura de Ismael Rivera en torno a las fiestas de carnaval, a las festividades alegres, a la cual él acudió aquí a Ciudad de Panamá en la década de los años 60 y en la década de los años 70 del siglo pasado. Así que quisiera que compartieras con las personas de Dayana una parte de esa actividad recién, que ha tenido muy buena aceptación por personas amantes a la música de Ismael Rivera, tanto a nivel local como internacional. Hubo participación de personas de México, de Puerto Rico, de Colombia, de Chile, por mencionar algunos de los países, de personas que se hicieron presentes en esta actividad el día sábado 24 de octubre de este mes. Claro, justo te iba a hacer un comentario sobre esta actividad, porque recuerdo que cuando la estaba divulgando, compartiendo un poco con los conocidos, una de las preguntas que me hacían era qué tenía que ver la antropología con la música. Entonces, la labor del Centro Audiovisual pues conecta muy bien para dar esa explicación, Mario, ¿no? El Centro Audiovisual, su objetivo es preservar la memoria, sí. La memoria audiovisual panameña. Y si un artista vino a Panamá, eso es parte de preservar ese legado. Además, recordemos que Ismael Rivera también grabó temas del repertorio panameño. El caso de Dime de la Verdad, un tamborito de traducción popular, o Sacúdeme de Armando Flores. Y recordemos que hay dos temas de Ismael Rivera que conectan con la festividad de Portobelo, como es el caso del Nazareno y el Mesías, y un número que fue dedicado a un personaje femenino de El Chorrillo, como lo fue Rosa Vanilla, en el homenaje que le tributa en la canción De Todas Maneras Rosa. Así que existe la conexión. Claro que sí, y también es que desde el punto antropológico sabemos cómo a través de las letras de las canciones se cuentan historias, se describen pueblos, se describen épocas, se describen comportamientos, y eso nos ayuda pues a reconstruir esa memoria tan importante para nosotros como ciudadanos, ¿no?, de determinado lugar al que pertenecemos. Dayana, una de las mejores maneras de poder entender y reconocer lo que ha sido Panamá históricamente es a partir de la música. En la música se pueden encontrar una serie de hitos que pueden permitir a las personas entender lo que ha sido Panamá. Si queremos ver la parte de la geografía, hay temas dedicados a la geografía. Si quisiéramos ver la parte de la política, hay temas dedicados a personajes del mundo de la política panameña. Hay temas dedicados a deportistas, al tema amoroso, al tema político, al tema social. La música tiene todas esas posibilidades en términos de vertiente, y Panamá posee un rico catálogo sonoro que tiene más de un centenar de años. Así que ahora sí, Dayana, vamos a ver un poco de la conferencia, a escuchar un fragmento de esta participación en el conversatorio que se organizó sobre el bujo de Borinquén y Maldonado. Este recorrido y por hacernos recordar esa multitudinaria procesión que este año, como comentamos, no la vivimos. Mario, investigador de la etnomusicología panameña, ha trabajado durante muchos años estos temas. Director de la Dirección de Audiovisual de la Biblioteca Nacional, te dejamos el micrófono. Sí, Hermina, muy buenas tardes. Saludos a César, siempre grato compartir con el hermano César. Aún no oí, Hermina, todavía lo de la presentación. Siempre grato compartir con César, a quien conocemos desde hace un par de años. Conozco de su interés sobre la presencia de esa gran figura para la música popular de nuestra América, como es el caso del sonero mayor Ismael Rivera. Pero antes de adentrarme al punto en específico de ver un poco la historia musical de Ismael Rivera y su vinculación con Panamá, yo sí quisiera señalar que el vínculo musical de la música popular entre Panamá y Puerto Rico es un vínculo
muy interesante y que hay antecedente de presencia de grandes artistas puertorriqueños en el territorio panameño. Recordemos la presencia en la década de los años 40 de Mirta Silva, que de hecho fue Mirta Silva que posibilitó la salida del panameño Luis Puntillita Khan, que se integraría pues en la década de los años 40 a la banda de Julio Andino. Y qué decir pues de la presencia del inquieto anacobero Daniel Santos desde esa primera presentación en el año 1947 en Ciudad de Panamá, acompañado por la orquesta del panameño Abelino Muñoz, y en la presentación que hizo en el año 1949, acompañado de la orquesta de Marcelino Álvarez. Y hablar también de la presencia de una figura importante dentro del desarrollo de la música boricua y que coadyuvó grandemente a la divulgación de la música panameña de temas populares, como es el caso de el ruiseñor de Borinquen, Bobby Capó, quien a partir del año 1948 se vincula con el panameño Abelino Muñoz, en la época en que Abelino Muñoz era director de La Voz Dominicana. Esto es importante destacarlo porque Bobby Capó coadyuva enormemente a grandes éxitos de Ismael Rivera, como el caso de El Negro Bembón, El Incomprendido, ¿Qué te pasa a ti? Si te cojo, El Negrito de Alabama. Algunos de esos temas emblemáticos pues que serán éxitos en la voz de Ismael Rivera. Tenemos el caso de Las Tumbas, otro número emblemático de Bobby Capó. Y Bobby Capó parece que entiende muy bien lo que es la personalidad de Ismael Rivera y le da grandes éxitos, tanto de la época como Cortijo, el caso de Monta mi caballito. Yo creo que esto sí era importante señalarlo, porque en el repertorio de la música boricua en Panamá hay un número que es fundamental dentro de la carrera de Marta Estela Paredes, como es el caso de Campanitas de Cristal. De hecho, el maestro Fernández, esa versión hecha por ella era una de las grandes versiones. Recordemos que cuando se le preguntó a Agustín Lara sobre el hecho de cuál él consideraba un bolero perfecto, dijo que Campanita de Cristal de Rafael Hernández. Y cuando hablamos de esa vinculación boricua en grabaciones de tema panameño, pues tenemos que remontarnos desde la década de los años 20 con Gonzalo Levy y los Reyes de la Plena, grabando música de Ricardo Fábrega tempranamente, como el año 1929, y las grabaciones hechas en la década de los 30, 1932, por ese extraordinario cantante boricua, como es el caso de Virgilio Raven, de canciones de Ricardo Fábrega, y la orquesta Víctor Antillana, dirigida por Rafael Hernández, grabando música de Panamá, y con el grupo Victoria en la primera versión del clásico Panamá Viejo. Así que yo, bueno, Dayana, yo creo que es importante que los amigos... Con eso tenemos una aproximación, y las personas que quieran ver pues el video completo, pues está en YouTube, al igual que las otras participaciones que he tenido en conferencias y conversaciones a lo largo de esta... de estos meses, ¿no? Y vamos a continuar, pues, laborando en esta dirección para que se reconozca el patrimonio audiovisual panameño. Yo no sé si hay algún tipo de preguntas por parte del público que se hace presente. Sí, sí, sí. ¿Puede responder algún tipo de inquietud? Justo iba a invitar al público a que si tenía alguna consulta sobre el Centro Audiovisual. Cabe señalar que el Centro Audiovisual, ¿cómo se consulta? Me gustaría comunicarles un poco el proceso de consulta del material del Centro Audiovisual. Básicamente las consultas deben hacerse dentro del Centro Audiovisual. Las personas pueden ver el catálogo en línea desde su casa, pero para consultar el material es necesario asistir a la Biblioteca Nacional. En estos momentos, pues, hay un horario de 9 a 2:30 de la tarde, donde los que se aproximen podrán tener acceso a materiales en grabaciones sonoras y a materiales en video. Correcto. Tenemos para la sección de grabaciones sonoras habilitados, dos sitios donde las personas pueden escuchar grabaciones, y tenemos 3 cabinas de visionaje para materiales en videos. Te quería hacer una pregunta, Mario. Material sonoro, de audio, hablamos de, no solamente tenemos música, como decías, tú tienes entrevistas,
¿El audio más antiguo que tienes, a qué...? Los audios más antiguos que hay en términos de música corresponden a la década de los años 20. Son grabaciones históricas hechas por el panameño Alcides Briceño en el mercado estadounidense. Hay grabaciones valiosas de la década de los años 40, como el caso de la versión original del Mogollón de Gelo Córdoba. Tenemos grabaciones de la década de los años 50 de la panameña Silvia de Gras, una parte importante de lo que ha sido el fondo de grabaciones de los combos nacionales, también se hace presente dentro de la colección del Centro Audiovisual. Hay música típica, hay una sección dentro del Centro Audiovisual de grabaciones de materiales de música clásica que no son grabaciones comerciales, esto es importante destacarlo, y esto fue un enorme aporte que nos hizo el profesor Justino Rangel hace muy par de años, y esta es una sección muy importante porque en Panamá no hay, en términos comerciales, una discografía abundante sobre música clásica. Claro, me parece importante resaltarlo, la antigüedad y cómo este material pues es de interés para investigadores que llegan al centro. Quizás hay personas que no conocen que aquí pueden consultar ese material. También me gustaría que mencionaras un poco sobre todo el material que aún falta por rescatar, lo que cuesta, ¿no?, hacer que estas grabaciones, tanto en audio como en video, pues lleguen. Hay quienes sí son muy irresponsables, como el caso de Discos Tamayo, que los he visto y, bueno, todo, y tratan de hacer, pero como hay otro material, por ejemplo, me pongo a pensar en las televisoras, en los noticieros, ¿cuánto material de ese tipo debería estar en el centro audiovisual? Porque dentro de 50 años es material de consulta importante para investigadores, y no es tan fácil pues que esté dentro de... Bueno, nosotros tenemos un convenio estratégico con CERTV, que es de las televisoras que mejor preserva el material. Ahora pues este material va a llegar de una forma mucho más expedita a la Biblioteca Nacional. Y debo reconocer que sí, en términos de noticieros, materiales de televisión, hace falta materiales que estén presentes dentro del centro audiovisual. Recordemos que aquí ha habido una práctica sistemática de borrar ese tipo de memoria. Y hay mucho material perdido. Para el año 1989, de las televisoras locales, se extraviaron muchísimo material a raíz de la invasión de 1989, y en algún momento habrá que rescatar ese material que reposa en los Estados Unidos. Así que esa parte hay que fortalecerla y hay que solicitarles a las personas que tengan materiales audiovisuales de Panamá, en video, en disco, que quieran facilitar ese material o donarlo a la Biblioteca Nacional, bienvenido sea. Porque no tenemos nosotros una ley que obligue a que toda producción audiovisual sea parte del patrimonio de la Biblioteca Nacional. Esto en el caso de los libros es diferente porque sí se lleva los libros a la Biblioteca Nacional, pero en el caso de audiovisual pues no hay una legislación que favorezca este tipo de política para ir incorporando mayor cantidad de material. Yo debo reconocer que la gran fortaleza del centro es en grabaciones sonoras. Hay muchísimo material. Si me preguntas la cantidad, es muy difícil contabilizar porque... lo explico de una manera muy sencilla. Cuando entra un disco compacto, por ejemplo, un disco compacto donado por Tamayo, es un disco que aparece en el registro del catálogo de la biblioteca, pero ese disco tiene de 12 a 15 canciones. Entonces, cada uno de estos registros es un tema de una producción que se hizo en Panamá. Y si contabilizáramos y sumáramos todos esos números individuales, estaríamos hablando arriba de 8.000 o 10.000 temas de música panameña. Claro, comprende. En el caso de la música, pues un tema es un documento a consultar. Cada tema es un documento a consultar. Pues hablando en términos de bibliotecarios, ¿no? De cada documento que llega a la biblioteca.
No sé si me gustaría saber si alguien del público tiene alguna consulta sobre el centro audiovisual, pues es el momento de hacer las preguntas, bien pueden dejarlos a través de la caja de mensajes de la misma plataforma, o pues puede abrir su micrófono y hacer la consulta a Mario García Hobson para tradición que responda. Tradición indígena, tradición de folclórica panameña, hay entrevistas a escritores en videos, es valiosísimo el material con que cuenta el Centro Audiovisual. Y hemos ido paulatinamente pues renovando los equipos del Centro Audiovisual. Esto es importante señalarlo, porque la tecnología en estos momentos va a un paso muy rápido y hemos procurado ir poco a poco modernizando los equipos del Centro Audiovisual. Claro, porque también hay un proceso de digitalización de todo ese material. Hay un proceso de, primero, de revisión del material, las condiciones del material. Después de todo, lleva un proceso de digitalizar el material. Una vez se digitaliza, hay que volver a visionar el material para ver en qué condiciones quedó el soporte y finalmente el proceso de catalogación de este material. Bueno, Mario, muchísimas gracias por la información compartida en el día de hoy. ¿Hay preguntas? Si no hay preguntas. ¿Ninguna reflexión igual, por parte del público? Este material igual queda grabado en nuestra página de Facebook y en el canal de YouTube. Luego, mañana lo subimos al canal de YouTube. Y bueno, esto ha sido pues... nuestro interés era compartir un poco lo que había en el Centro Audiovisual y lo que se ha estado haciendo en medio de la pandemia, justo porque han sido esfuerzos que nos han llevado a utilizar recursos audiovisuales que luego se convierten en material de consulta. Este tipo de conferencias he notado pues cómo luego las visitas van aumentando, van aumentando con el paso de los días. Porque hay material que investigadores, periodistas, personas que no pudieron estar en ese momento, luego lo consultan para trabajos o materiales que están, los ayudan a desarrollar trabajos que están emprendiendo en este momento. Bueno, entonces, Dayana, quería compartir efectivamente lo que tú señalas, que al Centro Audiovisual han acudido investigadores internacionales interesados en el tema de la música. Debo decir que recientemente se ha publicado el libro de Sean Bellaviti, investigador canadiense etnomusicólogo, que ha hecho sus abordajes sobre la música típica de Panamá, y hay un reconocimiento a la labor hecha por el Centro Audiovisual durante estos 15 años. Así que eso es importante destacarlo. También hay reconocimiento al trabajo hecho por mi persona en el Centro Audiovisual en el libro de Peter Sock. Y estas son grandes satisfacciones que uno se lleva por el trabajo emprendido. Y este reconocimiento pues habla de la gran labor que históricamente ha hecho el Centro Audiovisual. Yo sí quiero agradecer públicamente a Giancarlo Tejada y a Miguel Bonilla, los compañeros actuales, que son parte de la familia de la Biblioteca Nacional y son los colaboradores que tenemos dentro de la institución, dentro del Centro Audiovisual. A las personas que están viendo y escuchando esta actividad, reiterarles que para el mes de noviembre venimos muy fuerte para conmemorar el mes de la patria, con actividades que van a ser transmitidas por esta plataforma. Creo que hay una pregunta, Dayana, me parece. Aquí hay un comentario. Sí, la música de motivación nacional. La música de motivación nacional durante las negociaciones del tratado de 1977, ¿la conserva? Sí, hay el material. Hay un CD conmemorativo precisamente a esa música que es de esa época. Está el material de Lucho Bejarano dentro de la Biblioteca Nacional, Colonia Americana, y otras tonadas que son parte de ese proceso. Ese material se conserva dentro de la Biblioteca Nacional. Bueno,
Bueno, sin más, pues nos despedimos. Recordar las actividades que vamos a tener en los próximos días. Este sábado hay una actividad, siempre tenemos actividades infantiles. Este sábado tenemos una actividad que pueden buscar la información a través de nuestras redes sociales, @vinalpanamá, Facebook, Instagram y Twitter. Ahí van a poder darse cuenta de todo de este tipo de actividades que vamos a ir promoviendo, tanto en lo que queda de octubre como el resto del año, que como lo ha comentado Mario, pues estamos tratando de presentarles una agenda muy interesante y nutrida en lo que queda de los meses siguientes. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y bueno, nos vemos. Hasta luego, gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Mario. Hola, Álvaro. Saludos. Muchas gracias. Gracias. Acompañarnos. Gracias por todo. Muy, muy bueno. Siempre grato, pues, contar con la presencia de personas, el amigo Diógenes Reilly. Felicitaciones, Mario. Investigador también. Perfecto. Saludo a Diógenes. Gracias. Así que grato, pues, contar con su participación. No se pierdan lo que tenemos para el mes de noviembre, ese encuentro de coleccionistas que ha sido muy difícil organizarlo, pero vamos para adelante, vamos con todo. Estamos al tanto, estamos porque al tanto. Porque son con jóvenes, básicamente jóvenes coleccionistas, que van a permitir ver distintas aristas de lo que ha sido el tema de la música, y creo que ese conversatorio con Virgilio Martín, una de las personas que probablemente sepan más del periodo de los combos nacionales, se hace necesario, porque esto también es una forma de preservar la memoria y rescatando información sobre protagonistas de un periodo de esa historia musical rica que tiene Panamá. Así que eso es importante señalarlo. Saludo a Lisis de Villegas. Saludos, gracias por estar presente. Gracias por estar aquí. Y también es a Dayana. Y bueno, seguimos, Dayana. Así es. No hay que descansar en este esfuerzo por dar a conocer el trabajo que realiza la Biblioteca Nacional y esa gran labor que durante 15 años ha realizado el Centro Audiovisual de la Biblioteca Nacional. Así es. Bueno, nuestra siguiente actividad es el sábado. En pandemia también se echan cuentos, se llama, a las 4 de la tarde. Nos vemos. Bien. Gracias. 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 Muchas gracias. Saludos. Gracias, Mario. Buenas noches. Bueno, hasta luego.